buscas, jinete pálido? El regreso de la humanidad. ¿A un planeta yermo, despojado de vida? Los humanos, débiles y simples, no sobrevivirán a esta resurrección. Y tampoco la merecen. No nos corresponde juzgar eso. Solo quiero librar a Guerra del castigo del Consejo. ¿Y qué hay de los Nephilim? ¿Salvaría solo a uno y no al resto? Los Nephilim son una amenaza para el equilibrio. De haber tomado el Edén, nada de esto habría ocurrido. Pero nos atacaste, mataste a los nuestros y confinaste nuestras almas en tu amuleto. ¿Quién eres? Creo que lo sabes. Antes me llamabas hermano. Absalón. He renunciado a ese nombre. Ahora soy la corrupción. El día en que alzaste tu guadaña contra nosotros, nací yo. Y pronto, yo lo seré todo. Desde sus secas raíces, a sus estériles ramas, el árbol de la vida ha caído bajo mi sombra, y la misma muerte escapará a ella. Define un alma. Para algunos es la chispa interior que combate la oscuridad, que arde por la propia vida. Pero ¿y la de muerte? Convertido en segador el día que masacró a los Nephilim, mató a sus hermanos, a sus compañeros y a Absalom. ¡Muerte! ¿Por qué matas a los tuyos? Los Nephilim no tienen derecho al Edén. Ángeles y demonios tienen su reino. ¿Por qué nosotros no? El Edén es de los hombres. Pertenece a quienes lo tomen. El tiempo aún no ha respondido a la pregunta. Pensaba visitar este lugar aciago. Buscaba el árbol de la vida. Lo encontré. Y aquí estoy. El árbol no es un destino, amigo mío. Solo un portal a otros mundos. Si lo que buscas es el propio árbol, ya has llegado. Entonces me han traicionado. No tan deprisa. El árbol es muy sabio. Te ha traído hasta aquí. Es que perteneces a este lugar. Quizá yo pueda ayudarte. Lo dudo. Préstame atención. Gracias a mi talento como mercader, puedo conseguirte todo lo que desees. Imagínate qué buscas. Redimir a mi hermano. Restablecer el equilibrio. Sí. He oído ese relato. Tu hermano cabalgó, aunque nadie le había invocado. Y la humanidad pagó el precio. Vigila tu lengua, mercader. No estoy juzgando, amigo. Tan solo digo lo que me contaron. Tenía razón en buscar el árbol. Pero no es más que un portal. Lo
es el pozo de la sal.